bienvenidos a un capítulo más de George a la Carta. Hoy estoy feliz de anunciar este episodio porque tenemos a la siempre hermosa, talentosísima actriz venezolana, modelo y sobre todo un gran ser humano. Con ustedes, Eluz Peraza. Yo no estoy sino para divertirme a mi manera. En la segunda, otra dama de la música, la canción, la composición. Una dama que ha roto los esquemas en el medio de la música. Erika Ender. Un apuro despacio. Y por último, un caballero del micrófono, de la presentación, del periodismo, que hoy cubre con sus reportajes el prime time de la mañana de Telemundo. Con ustedes, el señor Camilo Montoya. Ese es el tema, conversar con ellos y reírse un poquito. Se me hacen el favor y se me sientan, buscan una empanada, unos refresquitos y a cenar con nosotros. Bueno, vamos a hacer un brindis primero para arrancar así. Este programa, gracias por venir, gracias por aceptar. Gracias. Esta en invitación. Mi país hay que mirarse a los ojos. Ah, es verdad. A los ojos, sí, si no son muchos años de. De mal sexo. Y hay mi que decirlo. Siempre estaba de pendiente de eso a sus 100 años. ¿Sí? Míreme a los ojos. Ella estaba pendiente. A ver si a lo mejor se encontraba, mi amor, nunca pierde la esperanza. Hay mucha a gente, los 100 años. Hay mucha gente que está todo el tiempo con los ojos así, ya entiendo el tema. Viene del brindis anterior. Yo lo veo muy seguro porque él, todas las veces que lo he visto brindando en este rato, él está mirando para otro lado. Ay, 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 en el limbo. No, tú sabes que en España dices que tienes que mirarte y apoyar y beber. Ok. Ah. Dice que el que no apoya, no. Ajá. Ah. Como dicen los españoles. El que no apoya, no rima. Efectivamente, el que no apoya, no rima. Entonces, bueno, es interesante lo de tu mamá. Es interesante lo de tu ahora mamá. Fue que te cayó. A los 100 años, mi amor. La mamá se mira. No me vayas a dejar mirar sí, porque era lo de la estoy vivo. Hay que mirarse a los ojos, hay que mirarse a los ojos. Claro, Erika, mírame. Bueno, mira, esto es una cena y para que la cena sea completa hay que empezar con la comida. Claro. Así que ya nos viene aquí a traer el señor. Wow, eso sí, ese plato, este primer plato. Permiso, señor Elías, bienvenido. ¿Qué tal? Por acá. Por aquí tenemos. Mírame para comenzar esto. Lo que es el ceviche mediterráneo. Okay. Okay, es un ceviche de corvina con camarones. Qué rico. Se hace con una crema base de pimentón rojo, lo coronan con quesito parmesano. Wow. Y ¿picante? Un aceitico de oliva. ¿Picante? Excepto gracias. Para ti, con la especialidad que te trajimos. Gracias. Uno de salmón con una reducción de maracuyá. Qué bello, trocitos gracias. De mango y coronado con sweet potato. Es divino. Gracias, Elías. De nada, chicos. Wow. Elías, gracias. De nada. Mira, porque gracias. Tú eres pescetariana. Mayormente, sí. Ah, okay. Yo realmente soy vegetariana, nunca como carne, pero okay. Como viajo mucho y una vez me dio una crisis medio extraña de que no me acordaba ni de cómo me llamaba porque me estaba faltando, ¿no? Todo lo claro. Que era el complejo B. Entonces, mis padres que son médicos me dijeron, te comes un salmón ya. Y se acabó el problema. Entonces, okay. De vez en cuando como salmón o huevo, pero mayormente vegetariana. Pero el vegetariano come huevo y queso. Cuando eres ovo-lacto vegetariano, sí. Que ahora todo tiene un nombre aparte. Todo tiene un nombre aparte. ¿Pero eso te empezó cuando te mudaste para Los Ángeles? No, me empezó porque yo tuve un asunto de salud. Pero okay. Además de eso, yo creo que también un poquito de compasión animal. Uh-huh. Y aparte siempre he sido muy animalera. Mi papá uh-huh. Decíamos que era de San Francisco de Asís porque todos los animales que veía en la calle se los llevaba para la casa. Y crecí muy, muy con eso, ¿no? Entonces uh-huh. También yo decía, ¿quién decidió que a la vaca no le duele y al perrito, digo, que al perrito no y que a la vaca sí? Yo, a los dos les duele igual. Claro. Exacto. Entonces es una cuestión más de... como de compasión animal, pero también por salud, porque hoy en día la comida no es orgánica muy como en nuestros, sí. Exacto, en los tiempos de los abuelos y de los padres, ¿no? Es que va a llegar un momento que tampoco los vegetales los van a poder comer. Exacto, tienen... bueno, ya estamos ahí. Bueno, no, exacto. Y todos los insecticidas que le echan uh-huh. Y toda la cosa, que ahora te dicen que, o sea, todo hay que comprarlo orgánico, pero entonces uno no sabe si igual orgánico le echan un insecticida, que entonces te hace mal, que... Pero yo lo decía por Los Ángeles, porque acabo de llegar a Los Ángeles también, y ahí hay una moda de ser... Vegano. Uh-huh. Entonces, pero una intensidad. Entonces, si tú tienes algo, esto es cuero. Ah, entonces si es cuero, tienes un muerto encima. Oh, pero, no me quiero poner el difumado. Yo me acuerdo de un muerto encima cuando una gente de verdad asesina. ¿Entiendes? En el país de uno dice, no, se tiene tres muertos encima. Pero un vegano, tú tienes unos zapatos de cuero, tienes un muerto encima, una vaca encima, tienes no sé qué, un cinturón, o sea, todo ello. Y yo entiendo, está cool, pero lo que pasa es que se lo toman muy... Muy ¿sabes intenso? Qué? Yo veo Los Ángeles como un lugar muy sensible, porque la mayoría de la gente es artista. Y todos los artistas somos hipersensibles. Sí. Además de eso, tenemos la cabeza abierta, como los acuarios, ¿no? Que piensan abierto. Entonces, regularmente, si te fijas, las leyes siempre salen de California. Todos los primeros pasos siempre los toma California. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Entonces, hay mucha más conciencia. Por ejemplo, yo que he vivido en Los Ángeles los últimos 4 o 5 años,
nunca tengo problema a la hora de comer, porque todos los menús de cualquier restaurante tienen opciones veganas o vegetarianas. Yo digo que todos los excesos son malos. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, yo también creo que comer carne, o sea, de la manera en que despiadada de comer carne, lo que pasa es que lo que no me gusta es la intensidad. Todo está en la información. Si tú te informas realmente y entiendes el porqué de ciertas cosas, el problema es el fanatismo de la gente que de pronto se lanza sin saber por qué está haciendo la cosa o por una moda. Pero cuando tú entiendes, ok, ¿qué me estoy comiendo aquí? Ah, esto fue hecho de determinada forma, esto le pusieron esto, me va a hacer daño. La gente no termina de entender que el cuerpo humano, o sea, que la gasolina es la comida que le damos. Totalmente. Claro. Y no solamente la comida, esta y esta. Mira, ¿no?, que hoy Disney anuncia, justo hoy, que sus parques se vuelven veganos. Que tiene la opción, no que se vuelven veganos, sino que tienen esa segunda opción. Tiene todo el sentido, porque si no, parece que te estabas comiendo a todos los personajes de las historias. ¿Me entiendes? Verdad, es verdad. No, es verdad, es verdad. Si te pones a pensar. Entonces, el pato, entonces, la cosa. Tiene esa opción, porque... Claro. ¿Cuántas vacas, cuántos osos? Ahora está lloviendo. No, pero es en serio. Entonces, te pones a pensar, yo pienso que la comida de los parques no es la más rica. No, ni la más nutritiva tampoco. Ni la más nutritiva, y por lo menos ya está esa segunda opción. Entonces, hoy lo anunciaban como gran noticia. Vamos a ver cuándo lo implementan, pero hasta allá llegó lo que tú estás diciendo. Es tan fuerte la moda o la concepción de la gente. Justamente el otro día veía en el noticiero que hay una cadena de pollo, de venta de pollo frito, muy conocida en los Estados Unidos, que está probando un pollo que no es pollo. Es un pollo vegano. Hecho de condimentos, no sé qué, no sé qué. Y se lo estaban probando. Yo vi lo de la hamburguesa. Ajá, no, pero también ahora hay un pollo que lo están tratando, es congelado, como un pollo congelado. Pero cuidado, porque no siempre lo vegano es saludable tampoco. Porque muchas veces por crear algo parecido a lo que te comerías normalmente o algún tipo de carne que te comerías normalmente, le meten tanto químico y tanta cosa que al final te estás haciendo un daño. Por ejemplo, yo creo que lo mejor es al final comer orgánico. Sí, mi hija es alérgica a la soya. Entonces... hay muchas de esas carnes, de esos productos veganos que los producen con soya. Con soya, mucha soya. El tofu, esas paris, esas hamburguesitas. Además, en la soya, para la gente que es intolerante al gluten, no es buena la soya. Es que es otro nivel. No, tú no tienes ni idea de tu cuerpo a qué es intolerante o no. O sea, si tú no ves un doctor que de verdad sepa, tus amigos todos pueden ser veganos, te metes en esa onda y te puedes sentar súper mal. A mí me encanta la comida. Yo he probado de todo. A mí me encanta la lengua. La lengua de vaca. ¿Quiénes han comido aquí? Yo he comido. ¿Y lengua de cochino? Yo he comido. No he comido. A mí me obligaban con la lengua. Lengua de cochino salada. Eso lo he comido yo. Es que, pero ahora, o sea, digamos que la conciencia, lo que dices tú, la conciencia de la información, cuando empiezas a saber, entonces ahora la gente es celíaca, es no sé qué. Yo me acuerdo cuando era chiquito, era que te caía mal. No, le cayó mal. No, eso no sé qué. Pero nadie tenía nombre. Ahora la gente se identifica con etiqueta. Soy celíaco, soy no sé qué, soy intolerante a la lactosa. Por ejemplo, la leche. Antes tomaba todo el mundo leche, pero... Pero la leche no tenía la cantidad de hormonas ni de porquerías que tiene hoy en día. Donde estás viendo que le están inyectando antibióticos a las vacas y le están metiendo la mano dentro del mismo cuerpo. Claro. Pero en huecos abiertos. La leche es para unos animales que tienen los huesos de este tamaño. Claro. Entonces, yo hace tiempo que no tomo leche de vaca. Bueno. ¿Dejaste los lácteos? Sí, no. Pero no tomo leche de vaca, sino leche de almendra. Pero como yogur de vez en cuando... Claro. El queso no lo he podido dejar porque amo. Es una tentación. Pero ahí estás con tu leche. Yo estoy lejos de tener los huesos así, pero no dejo la leche ni nada. O sea, no puedo. Yo, digamos, no es que como unas cosas y otras no, pero no me fijo tanto en eso. Hay que fijarse porque si no... Hay que leer los ingredientes. El otro día una amiga me decía, una amiga que estaba estudiando medicina china y estuvo viviendo en China, me decía que el índice de cáncer en China es muy bajo porque ellos no consumen leche. Y no solo eso, ellos viven como en un mundo aparte. Yo acabo de regresar ahorita de Beijing y me encantó China. La verdad es que no me lo esperaba así. Ultra moderno, la forma también de la gente. O sea, te crean como un concepto desde afuera y cuando realmente llegas y lo ves, dices, pero Dios mío, yo estaba ciega. Espectacular en todos los sentidos, por lo menos todo lo que yo vi. No son tan secos, tan duros. Al contrario, gente súper amable. ¿Y hablan inglés? No. Pero ¿y cómo les da? Por favor, ¿cómo se dice soy vegana en chino? ¿Cómo no les sé. Dijiste? Claro. No sé, me costó el veganismo allá, me costó mucho. No viste. Yo de cuatro patas, solo dos. Y sobre todo, esa gente que tiene guindados los animales ahí cuando supuestamente entras en restaurantes y ves a los gansos. Yo no vi eso. Donde yo estuve, la verdad es que la gente se portó increíble. Sí comen mucha carne de todo tipo, ¿no? De pavo, de palomino, de todo. Entonces ahí sí pasé un poquito más de hambre. Claro, claro. Pero la verdad es que el lugar me encantó. ¿Y por qué estamos diciendo esto?
No, bueno, porque la amiga mía que dijo lo de la leche de los niños en China. Ah, que tienen eso, otro tipo de hábitos, que sí, comen mucho mejor, que tienen, están como aparte del mundo. Ellos tienen su propio Facebook, su propio Apple, su propio todo. Lo tienen ellos. No, no tienen contacto con la parte occidental del mundo. Claro. Entonces, como están dentro de un sistema, ¿no? Que ellos mismos, que el gobierno maneja todo dentro de su propio techo, pues hay muchas cosas también que son censuradas. Como y todo. Más vírgenes en ese aspecto. Exacto, y la gente es como más inocente. Perdón, pero allá hay cadenas de los productos norteamericanos. Sí, puede que haya, yo no lo vi, pero sí te cuento que sí, yo pregunté. Que llaman comida chatarra. Sí, sí hay. Pero, claro. Está en el mundo entero. Sí, sí, claro. Pero no, te hablo en general, todo lo que es comunicaciones también, ellos tienen sus propias historias, su propio chat, su propio WhatsApp, su propio todo. Eso sí sé. Yo sé que hay venezolanos que viven en China y quieren ver el show en YouTube y me dice que se tienen que meter con un IP no sé qué para poder conectarse. Para poder conectarse, porque ellos en YouTube no lo tienen libre. Eso es como otro universo increíble, ¿no? Completamente. Otro mundo. Y increíble. Cuando alguien va de aquí para allá, entonces el WhatsApp te funciona súper lento. Bueno, tienes que tener un VPN, que es como una aplicación que tú bajas para conectarte desde allá, pero que parezca que te estás conectando de otra parte del mundo para poder acceder a toda esa información. Yo tenía una amiga que se fue 10 días y me decía, tú no sabes lo lento que es esto. O sea, yo te estoy respondiendo este mensaje y tú me estás mandando 5 más y me van llegando poco a poco. Exacto. No, depende de si tienes una Wi-Fi. Desesperación. Claro, no, sí, claro. No, no siente como... Nada. Depende de la data del teléfono que ya A mí lo que me pareció interesante fue lo de la alimentación. Porque si tú ves que un pueblo... A mí me parece que parte del... Y no tiene que ver con el tema, por ninguno somos médicos. Pero si tú ves que hay un país que tiene poca incidencia en el cáncer, tú dices, habría que ver qué están hacen ahí. Comiendo bien, ¿qué algo están diferente? Haciendo bien. Han hecho diferente. Claro. Porque ahora mismo tú ves el mundo de nuestro lado y tú dices, ¿qué pasó? Hace 20 años atrás, cuando uno era chamo, tú no veías a tanta gente con tantos problemas de salud. Correcto. Y muriendo del corazón temprano, y la cantidad de cáncer que hay, pero es que hay una cantidad de ondas en el aire. También. Sí, los celulares. Toda la información de comunicaciones están súper averigua lo que le hace a la comida un microondas. Y después tú me dices si quieres volver a meter la comida. Tú no usas microondas. Hace siete años yo no prendo un microondas. Sí, es que lo debe desordenar, porque es que una cosa en 30 segundos. Que recientemente caliente. Mandó a votar todos. No sé si escuchaste la noticia. Un nórdico, un país nórdico. No sé si fue Japón o fue un país nórdico. Me parece que fue. No fue Japón. Tengo que investigar de nuevo porque no me acuerdo. Multiplica el número de microondas por las cafeterías grandes de cualquier empresa en la que llega la gente a calentar su comidita. Pasa en la mía o en cualquiera. Y hay 10 en línea. Tú estás recibiendo las de tu hamburguesa, las del pollo del otro, y las microondas de. O sea, todo ese espacio es absolutamente poco saludable. Yo digo que los seres humanos son un chorro de ovejas y muy poca gente es el pastor que se cuestiona esto de dónde viene y por qué. Entonces todos hacemos las cosas por hábito y hasta que no nos informamos no entendemos realmente, ok, ¿de dónde viene este problema? Estoy hablando con el teléfono aquí y me dio un cáncer de cerebro. Estoy comiendo todos los días de microondas, me dio un cáncer de estómago. O sea, hay que entender de dónde viene y por qué estamos tan materializados y se nos ha olvidado dónde está la esencia de las cosas. Esto es un programa de medicina absoluta. Estamos filosofando. Abre tu conciencia. Abre la conciencia. Bueno, no ¿qué tiene que ver con la comida? ¿Dónde estamos parados? Por lo menos vamos a sacar vidas. Claro, no. O por lo menos que la gente se empieza a preguntar cosas. Sí, oye, claro. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver con la velocidad. Este país es de una velocidad que si tú no calientas en el micro y no trabajas en tu auto con el celular, no alcanzaste a completar el día. Entonces estás en Beijing y allá nadie está con ese afán. Tiene sus ratos, sus tiempos de trabajo y sale de su trabajo y no está conectado a sus jefes y es absolutamente otra manera de pensar. Exactamente. O sea, no hay esa velocidad que justifica todas esas cosas pésimas de las que estamos hablando. Porque aquí solo se vive para trabajar. Tú dices, ¿qué más me como? Pues me toca allá porque si no, no comí nada. Claro. Y a este país se viene a ganar dinero. Después de que lo hiciste, la gente se devuelve a sus países. Claro. ¿Es eso? Mamao. Mamá, o sea, esa es mamá. Ay, Dios mío, mira. Trabajé mucho. Es verdad. Bueno, porque también en nuestros países uno trabaja y no, hay gente que no lo logra, pues. Trabaja muchos años y también siempre como cansado. Aquí es como que el sistema te permite soñar un poquito más. Y te permite lograrlo, te permite lograrlo también. Sí. Pero allá tienes papá, mamá, abuela, amigos que te tocan la puerta, que no tienen que anunciarse 20 veces antes para ver si lo quieres ver. Y allá uno cuando llega le cambia el chip. Claro. Uno vuelve como a conectar con la esencia, ¿no? Es verdad. Claro, sí. Qué bueno que tú sí. Y la comida no te engorda como allí.
Es impresionante. Te comes tu arepa, tu cachapa, tu cosa, y llega a Colombia, va a Venezuela, y comes, y comes, y comes, y no engordas. Sí. Pero aquí te sales de la dieta y... Efectivamente. Bueno, justamente quiero hablar de ese tema, de emigrar, porque ustedes ya tienen muchos años siendo ya parte de este país y de la vida, de la cultura de este país. Pero hay gente que nos ve que acaba de llegar a un país que escogió vivir y obviamente está en ese proceso de ser inmigrante, de esa separación, pero en el próximo bloque. Okay. Porque nos van a cambiar el plato y todas esas cosas. No se separen, ya va. Me calientan esto. Quizás eres de esos venezolanos que han emigrado a Noruega, Alemania, Dinamarca. Y haces una reunión en tu casa para que la gente la pase bien y se olvide de todos los problemas y terminan hablando de lo mal que le va en la vida laboral. Y tú dices, no, esa no era la intención de la reunión. Tú lo que quieres es que esa gente sienta lo que siente tu corazón, que es esos tambores venezolanos. Y la playa y ese olor a salitre. Te invito a que pongas en esa reunión Diplomático, lo mejor del ron venezolano, más premiado en el mundo entero. El corazón del ron. ¡Salud!